Muy bien. A ver, chicos, la semana pasada, a ver, por favor, sus audios, chicos. Sí, mis. Pues eso, profe. Ya, silencio. A ver, la semana pasada, chicos, hablamos o vimos el video de Prometeo encadenado. Prometeo encadenado es encadenado porque, ¿cuál fue el motivo para que Prometeo sea encadenado? ¿Hubo un motivo? ¿Por traición? Por darle el fuego a los humanos. Por darle el secreto del fuego a los humanos. Por eso fue encadenado. ¿Por quién fue encadenado? ¿Quién se molestó tanto con él? Y podía ver el futuro. Claro, podía ver el futuro. Podía ver sabía el futuro de las personas. Pasar. Y también sabía que en algún momento él iba a tener que ser desencadenado. Él sabía eso. Él lo pronosticó. ¿Le pronosticó a quién? ¿A quién? Al hijo de No, era una señora la a la vaquita. A las hijas del océano. Le dijo que un hijo, bueno, un familiar de él, es decir, su hijo, lo iba a liberar. Muy bien. Ajá. La vaquita. Ya está. Continuamos. A ver, la semana pasada vimos este tema, pero las fichas que hemos desarrollado la semana pasada corresponden a la Orestiada, ¿ya? Estas obras, tanto de Prometeo encadenado como la Orestiada, le corresponden ¿a quién? A Esquilo, ¿ya? Esquilo, se dice que Esquilo es el padre de la tragedia griega. A ver. Ya, aquí para ver si todo. Geral, apaga tu audio, hijo. No los voy a tener que silenciar. Ya. Sí, enciendan sus cámaras. Santiago, Snyder, Akemi, Byron. Yo no voy a estar todas las clases así. Geral, sus cámaras. Joseph, Brenda, Leonardo, Milagros. Ya saben que tienen 5 puntos menos todos ustedes, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Esquilo es el padre de la tragedia, a él, de la tragedia griega, ¿ya? Él crea el diálogo. Dentro del teatro no se daba tanto el diálogo y él crea un poquito más el diálogo. ¿Por qué? Dentro del teatro, más en la historia griega, se dan más los cantos, ¿no? Recuerden que es más los cantos. Pero él crea un poco más el diálogo, las máscaras. Muy bien. Esquilo solo es mítico, es decir, que la mayoría se encontrará la presencia de dioses. En la mayoría de sus obras se encontrará la presencia de los dioses. A él se le atribuyen las siguientes obras: Los Siete contra Tebas, Prometeo encadenado, Las Bacantes, Las Suplicantes y La Orestiada. ¿Ya? La Orestiada es una obra que nos habla de la trilogía. ¿Qué quiere decir la trilogía, Miss? Yo no sé. La trilogía quiere decir que está hecha en tres partes, ¿ya? La primera parte nos habla de Agamenón. Miren, todo esto es a raíz de la guerra que se desata entre los griegos y los troyanos. Cuando termina esta guerra, cada rey que había participado de esta guerra tiene que regresar a su patria. Así como Odiseo tenía que regresar a Ítaca, cada uno de los reyes tiene que dirigirse ya a su patria. La guerra ya terminó, ya váyanse a su casa ya. Entonces, en esto, Agamenón tenía que regresar también a su patria. Ahora, él cuando regresa, no regresa solo. Luego vamos a ver con quién regresa. Ya, entonces, la primera parte de la Orestiada nos habla de Agamenón. La segunda parte de la Orestiada nos habla de las coéforas. Y la tercera parte nos habla de las eumiredias, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a desarrollar de qué se trata la Orestiada. La obra de la Orestiada, como lo dije en un comienzo, se trata del regreso de Agamenón, pero Agamenón no regresa solo, chicos. Agamenón regresa con Casandra. Casandra era una vidente y cuando están a puertas de entrar a su palacio, Casandra le dice: alto, Agamenón, no puedes ingresar porque te van a
matar, te van a asesinar. Y él le dice, pero ¿quién me va a asesinar si ahí dentro solo está mi esposa? ¿Ya? Muy bien, ellos regresan ¿a dónde? Regresan a Micenas. Muy bien, y es advertido, como les digo, es advertido por Cassandra, que va a ser asesinado dentro. ¿Pero por quién? Por su esposa, ¿ya? Va a ser asesinado por su esposa. No, ¿cómo va a asesinar? Su esposa, ella me ama. ¿Cómo se llama la esposa? No, no sabe, no se llama. Y aquí está acompañada de su amante, Egipto. Está acompañada con el esposo. Está acompañada de su amante, Egipto. Muy bien. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Clitemnestra quiere asesinar a Agamenón? Porque cuenta la historia que Agamenón, años atrás, había matado hija. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de ganar. Apolo insiste a su hijo o incentiva a Orestes. Orestes era hijo de Agamenón. Incentiva a Orestes para que vengue la muerte de su padre. Orestes, en complicidad con su hermana, deciden ir y matar a su madre y al amante de su madre, ¿ya? En complicidad con su hermana Electra. ¿Cómo se llamaba su hermana? Electra. Muy bien. Entonces Orestes se dirige y Electra se hace pasar por una mensajera. Se hace pasar por una mensajera para así dar fin a la vida de su madre y del amante, cobrando venganza en lo que le habían hecho a su padre, ¿ya? ¿Quién incentiva este acto vengativo en Orestes? Es Apolo. Apolo es quien incentiva esto, ¿ya? De que mate a su madre en venganza de su padre. Luego se desata la furia contra Orestes. ¿Por qué? Porque había matado a su madre. Entonces se desata la furia y este es dirigido a... como decir, una especie de tribunal donde se encontraba Atenea y lo que querían era que lo castiguen. Pero Apolo interviene diciéndole y apelando por Orestes, diciendo que él fue el que lo obstinó para que mate a su madre en venganza de lo que había hecho a su padre y así mantener el equilibrio. Es así como se desarrolla la obra de la Orestiada. Esa es la obra de la Orestiada que tenemos que trabajar esta semana y que se ha trabajado en las fichas de la semana anterior. Las fichas que se van a trabajar el día de hoy se trata de Prometeo encadenado. Ya hemos visto la historia de Prometeo encadenado la semana pasada en el video. Prometeo es encadenado y castigado por Zeus por haber revelado el secreto del fuego a los humanos y así conseguir que ellos puedan civilizarse. ¿Ya? A Prometeo los visitan tres señoritas, que son las ninfas, para escuchar su historia. Luego llega a él una señorita que había sido convertida en vaquita, ¿se acuerdan? Que había sido convertida en vaquita, quien luego, producto de repente de un encuentro con Zeus, va a quedar embarazada de él y va a ser su hijo quien va a liberar a Prometeo encadenado para que lo ayude en una hazaña. Muy bien, vamos a ver ahora nuestra ficha, ¿ya, chicos? Y ahora sí les voy a encender sus audios. Muy bien, un minuto. A ver, ya está. Voy a compartir la ficha. Muy bien. Esta es la ficha de Prometeo encadenado. Vamos a ir desarrollando esta ficha con ustedes. A ver. La introducción dice, el teatro griego se remonta a la cultura griega en el siglo VI, relacionándose con el culto a Dionisio, dios del vino. ¿Ya? Esto se da por culto a Dionisio, quien es el dios del vino, y la fertilidad. Por ello se producen fiestas en honor a este dios, denominadas ditirambos. Estas celebraciones, si bien empezaron con el campo como pequeñas dionisacas, darían origen a la comedia y terminarían por ubicarse en la ciudad, convirtiéndose en grandes dionisiacas.
lo cual daría a su vez inicio a la tragedia, donde estas dos especies, la tragedia, fue la que alcanzó mayor importancia en la producción teatral de la época, gracias a su difusión por parte de los gobernantes griegos, destacando el periodo conocido como el ciclo de Pericles, siglo V antes de Cristo. Muy bien. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Son las siguientes, dice. Tenía finalidad didáctica. La vestimenta eran mantos y túnicas. Se utilizaban máscaras y zancos. No participaban las mujeres, siempre participaban los varones. Se buscaba la catarsis o purificación del alma. Las obras son las siguientes. La Orestiada, las Suplicantes, los Persas, los Siete contra Evas, Prometeo encadenado. Todas estas obras se le atribuyen a Esquilo, así como la Ilíada y la Odisea se le atribuyen a Homero, estas obras se le atribuyen a Esquilo. Muy bien, Esquilo dice, dramaturgo nacido en Euises en 525 a.C., conocido como el padre del teatro griego. Quiso mucho a su país, expresando gran sentimiento nacionalista. Le dio forma al teatro tradicional. Inserta el segundo actor. ¿Quién era el segundo actor? Deumiterajonista. Aumentando el número de actores en escena y con ello desarrollando el diálogo. Conocido también por sus trilogías, pues la mayoría de sus obras estaban divididas en tres partes, como hemos podido ver en la Orestiada. Jair, André, por favor, sin jugar, hijo, ¿ya? Continuamos. Sobre el mito de Prometeo. A ver, ¿qué nos cuenta sobre el mito de Prometeo? Un momento. Prometeo era un titán que poseía la capacidad de ver el futuro. Benefició a los mortales enseñándole a predecir el movimiento de las estrellas, los números, la escritura, el uso de los animales para trabajos agrícolas, las medicinas, el arte de la adivinación, el modo de interpretar los sueños. Pero sobre todo, ganó el odio y castigo del dios Zeus por haber robado el fuego sagrado y entregarlo a los hombres, a quienes Zeus pretendía liquidar para crear una nueva raza. Entonces, con todas estas enseñanzas por parte de Prometeo, los hombres fueron civilizándose y eso no le gustó a Zeus, por ello desencadenó su furia. El castigo de Zeus para Prometeo consistía en que un pariente de Prometeo, Hefesto, lo encadenaría a una roca del Cáucaso. Este titán sabía una profecía que Zeus quería y se negaba a decírsela. El mismo Zeus provocaría que la cumbre de la montaña bajo la que está caiga, sobre él y más tarde un águila acudirá todos los días a devorar sus entrañas. La profecía era que un día Zeus tendría un hijo, que sería Heracles. ¿Quién era Heracles? ¿Quién era Heracles? Su hijo. ¿Cómo era conocido Heracles? Hércules, Heracles y Hércules son las mismas, es el mismo personaje. Muy bien. ¿Qué más decía la profecía? Se derrocaría. A ver sus audios, chicos, ¿ya? Muy bien. Que derrocaría con mucha fuerza a su padre y le arrebataría el puesto de rey de los dioses. Una vez allí atado, Prometeo se lamenta por su destino, por haber proporcionado un privilegio a los mortales. Me veo uncido al yugo de esta necesidad, desdichado. Además, señala que Zeus pronto acudirá a suplicarle que le revele la profecía, pero él no la revelará.
hasta que no sea liberado de su destino, y que solo un descendiente de Zeus lo apartará de esas cadenas. ¿Quién es? Heracles. Muy bien, continuamos. Prometeo encadenado, dice. Luego de haber sido decretado el castigo de Prometeo, es llevado por Hefesto, fuerza y violenta. Recuerden, Hefesto es el dios más feito y es el dios de la herradura. Dios del metal. Fuerza y violencia, dice. Hacia Esquita, en el Cáucaso, para ser encadenado en una montaña. En su tristeza, comienza a lamentarse de su destino y escucha a las divinidades que acuden para consolarlo. Entre ellas, las Oceanías les menciona cuál es la actitud que tendrá Zeus luego con él. Vendrá a suplicar que le revele la profecía. ¿Cuál era la profecía? Que un día un descendiente de Zeus lo destronará. Al igual como él hizo con su padre Cronos. ¿Recuerdan la historia? Él hizo lo mismo con su padre Cronos. Entonces, otro descendiente de Zeus va a destronar a Zeus. Muy bien, continuamos. Pero Prometeo nunca se la revela. De esta manera, también llega Océano, quien le aconseja que deje de insultar a Zeus, prometiéndole que hallará una solución, pero Prometeo rechaza su ayuda y le pide que se marche. Un momento. Muy bien. A ver, continuamos. Dice, rechaza su ayuda y le pide que se marche o correrá la misma suerte. Luego que lo deja solo, menciona todos los demás privilegios que le dio al hombre. Como por ejemplo, ¿qué otros privilegios le dio Prometeo al hombre? Adicional a los que ya hemos mencionado. La lectura de estrellas, los números, la medicina, el fuego, la adivinación. Recuerden que Prometeo predecía, etcétera. Entonces Prometeo enseñó mucho a los hombres y eso no le gustó a Zeus, porque Zeus pensaba liquidar a toda la humanidad para así crear otra raza. Sin arrepentirse de ello, dice, después llegará Io, convertida en ternera. Io, convertida en ternera. ¿Se acuerdan de la vaquita? Los que vieron el video, ¿se acuerdan de la vaquita? A ella, bien, a ella, Prometeo le dice que debe ir a la tierra de la Amazonas, donde tendrá descendencia, entre las que estará Heracles, quien finalmente logrará liberar a Prometeo. Entonces Prometeo es liberado por Hércules. Prometeo en su soledad empieza a mencionar parte de su profecía sobre el futuro a Zeus, quien dice será destronado por un semidios. En ese momento llega Hermes, quien le advierte a Prometeo que antes que se desate una calamidad contra él, un águila le comería las vísceras todos los días, revele cuál es la profecía de Zeus. O sea, Zeus estaba muy impaciente porque quería saber cuál era esa profecía. Sin hacerle caso a sus amenazas, Prometeo lo ignora. Y es así que Hermes cumple su amenaza, dando inicio al sufrimiento de Prometeo. ¿Cuál día iba a ser ese sufrimiento de Prometeo? Y un águila iba a ir todos los días y lo comería. Tomarle las montañas. Muy bien, un águila iba a bajar a esas montañas, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos aquí algunos datos sobre la obra. Sus personajes, dice, Fuerza, Hefesto, Violencia, Prometeo, Io, que es la vaquita, Océano, Hermes. Los lugares son el Cáucaso, Género, a ver, León, desactiva tu audio, hija. Muy bien. Género dramático, especie tragedia, y el tema es el sufrimiento de Prometeo. Muy bien, ahora vamos a ver teatro griego Prometeo encadenado. A ver, vamos a ir llamando, ¿ya? Luana Robles, dios del vino.
Dioniso, mis. Dioniso, mis. Dionisio. Muy bien. Galarza, siglo que, ¿en qué se desarrolla? ¿En qué siglo se desarrolla Prometeo? En el siglo 6. En el siglo 6. ¿Qué más? ¿Seis qué? Galarza. Sí, mis. Ya, siglo 6, ¿qué más? ¿Así? ¿Solo 6? ¿Cómo está ubicado en la línea del tiempo? ¿Antes de Cristo? ¿Después de Cristo? Antes de Cristo. Estoy con Luana. Estoy con Luana Galarza. Los demás en silencio, por favor. Ya, no les va a gustar que cuando ustedes participen, también ingresen otros compañeros a interrumpirlos. Ya, continuamos. Luis, origen de la comedia. Titirambos. A ver. Mis, en donde dice siglo en que se desarrolle 5 antes de Cristo. Sí, eso es lo que estoy viendo aquí. A ver, el teatro griego se remonta en la cultura griega en el siglo 6. Y, a ver, Esquilo es el que nace en 525 antes de Cristo. Entonces aquí está bien, siglo en que se desarrolla. Ah, ya. Siglo de Pericles. A ver, vamos a ver aquí. Claro, pero aquí te habla, mira, el siglo 5 antes de Cristo que me mencionas, Luis, te habla de estas dos especies. Dice, la tragedia fue la que alcanzó su mayor importancia, ¿ya? A este periodo se le conoció como el siglo de Pericles y ese fue el siglo 5 antes de Cristo. Pero aquí el teatro griego nos dice que se da en el siglo 6, ¿ya? Muy bien, Luis, me decías el origen de la comedia, hijo. Ditirambos. A ver. ¿Dónde se desarrolla? Iglesias. En el campo. A ver. Continuamos, a ver. Williams, origen de la tragedia. Williams, origen de la tragedia. ¿Por ayudar a los humanos? ¿Cómo? Por ayudar a los humanos. ¿Cuál es el origen de la tragedia, Williams? Lo mismo sé. A ver. De la cruz, origen de la tragedia. Ni tampoco no sé. Continuamos, a ver. Se origina en la antigua Grecia. Origen de la tragedia, antigua Grecia. A ver, Arana Rubí, padre del teatro griego. Rubí, padre del teatro griego. ¿Eso se lo puedo hacer yo? Estoy preguntando a Rubí.
Omar, padre del teatro griego. Micho. Silencio. Sotelo. Miss, no sé. Sotelo. Miss, tampoco. Sí, Miss, tampoco no sé. Chávez, padre del teatro griego. Sí. Micho. A ver, un momento. Ya, a ver, dime, hija. ¿Tespis? Tespis. Ajá. Continuamos. Cruz, ¿dónde se desarrolla? A ver, dice, origen de la tragedia, ¿dónde se desarrolla? Cruz. A mí, Miss. Sí, a ti. No sé, Miss, no me acuerdo. Continuamos, a ver. A Kemi. Sí, Miss. ¿Dónde se desarrolla la tragedia griega? Continuamos. Lozano. ¿Dónde se desarrolla la tragedia griega? A ver, chicos, ¿qué pasó hoy día? Diego. No sé, Emi, no sé. Diego, esa no es la forma de contestar. No sé, mi. Ya. Diego, vuelve a contestar así y te retiro. Miss, la antigua. A ver. Aquí, Antigua Grecia está bien, ya. El origen de la tragedia se da en la Antigua Grecia y se desarrolla. Ya, mis. A ver. Continuamos. Padre del teatro griego, Tespis. Aportes del autor. A ver, ¿cuáles son los aportes de este autor? Vamos a ver. Vamos copiando, ¿ya? Ya. Miss, tengo una duda. Dime. ¿Tespis es igual a Esquilo? Tespis, Esquilo. Si es conocido como Esquilo. Tespis, Esquilo. ¿Ya, hija? ¿Ya, Miss? Tespis es considerado, a ver, Tespis es considerado el padre del teatro. ¿Ya? Tespis es considerado el padre del teatro, al igual que Esquilo. Esquilo es considerado el padre de la tragedia. Dime, Luis. Tespis es el iniciador. Tespis y el segundo actor es aquí. Pero en la primera ficha dice Esquilo. A ver, vamos a ver. Vamos a revisar la primera ficha, Jennifer. A ver, aquí.
A ver. Ya, aquí vamos a corregir por Esquilo, ¿ya? ¿Cuál es el aporte del autor? Él aporta el segundo actor, ¿ya? El segundo actor es aporte de él. Adicional a ello, él también, a ver, ¿quién está con sobreprendido? Geral. Adicional a ello, él también aporta más diálogo, ¿ya? Él aporta el diálogo dentro de los teatros, ¿ya? Entonces, pues se puede acondicionar aquí, segundo actor y consigna nada más, ¿ya? Más diálogo. Ya. Terminen de copiar, por favor. Terminé, Miss. Ya, muy bien. ¿Quién más terminó? Terminé, Miss. Yo terminé, Miss. Muy bien. Yo terminé. Miss, yo también terminé. ¿A quién le falta terminar para terminar de copiar, para borrar? Miss, yo terminé. Ya, continuamos entonces. ¿A nadie más le falta? Sí, mi guía ya la pagué. Solo me faltaba. Muy bien. A ver, dice, ¿cómo surge la tragedia? Muy bien. ¿Mi hijo lo contestaría? A ver, Luis. Surge de las grandes dionisíacas. ¿De las grandes? Dionisíacas. A ver. Muy bien, la tragedia nace en la antigua Grecia y se originó en el culto a Dionisio, ¿ya? Se originó en el, surge por culto a Dionisio. Dentro de ello, como mencionaba nuestro compañero Luis, también surge, Luis, ¿me puedes repetir por favor tu respuesta, hijo? También surgen las grandes dionisíacas. ¿Ciudades? Grandes dionisíacas. Grandes dionisíacas, a ver. Ay, chicos. Muy bien. Surge por el culto a Dionisio. Recuerden que los primeros teatros, las primeras fiestas teatrales, se dan en honor a este dios, que es el dios del vino. ¿Ya? Dentro de ello ya surge el teatro, la tragedia, la comedia, todo ello. Dice, ¿qué eran las grandes dionisíacas? A ver. Muy bien, las dionisíacas era el nombre dado a los festivales, ¿en honor a quién? A Dionisio, ¿ya? De ahí viene el nombre dionisíacas,
porque son festividades o los festivales en honor a Dionisio. Muy bien, ahora, ¿por qué se considera Esquilo el padre del teatro griego? Copien, por favor, terminen de copiar. Un momento. Ya. Ya, muy bien. A ver, ¿por qué se considera Esquilo padre del teatro griego? Porque crea el género de la tragedia, ¿ya? Aumentando el diálogo. Muy bien. ¿Por qué castigaron a Prometeo por revelar por enseñar, ¿no?, a los mortales el secreto del fuego? Entre otras cosas, ¿no? Él enseñó entre otras cosas. Pero lo que más molestó a Zeus es que haya enseñado el secreto del fuego a los humanos, o a los mortales, como los llamaban ellos. A ver, hasta ahí terminen de copiar. Muy bien, dice, marca verdadero, falso. Muy bien, dice, marca verdadero o falso según corresponda. Vamos a ver. Prometeo fue por voluntad propia al monte para ser encadenado, totalmente falso, ¿no? Fue encadenado por orden de Zeus y a manos de Hefesto. ¿Zeus castigó a Prometeo haciendo que lo devore un águila? Sí. ¿Por qué? Porque no le revelaba la profecía que él deseaba escuchar tanto. Muy bien, segundo. Siguiente. Esquilo inserta al segundo actor. Verdadero. Verdadero. Uno de los aportes de Esquilo es que inserta al segundo actor dentro de del teatro griego. El teatro tenía una finalidad didáctica. El teatro tenía una finalidad didáctica. Falso. No tenía una finalidad didáctica. Falso, Miss. Ahí terminen de copiar, voy revisando sus respuestas en el chat, chicos. A ver, Adela, Fran, su participación en el chat. Sotelo. Muy bien, continuamos. A ver, Luis, dime qué pasó. Luis. A mí no me quería con que te estar, voy a bajar mi mano. Ah, ya, pensé que tenías alguna pregunta. Ya. Terminen de copiar. ¿A quién le falta terminar de copiar, chicos? Luis, yo ya terminé. Ya, terminen, por favor. ¿A quién?
quién le falta terminar de copiar para ya continuar? Terminé, mis. Sí, ya terminé hace rato. Ya. Espera un momentito. Ya, terminé. Ya, mis. Muy bien. A ver, ¿a quién más le falta? ¿A quién le falta terminar de copiar para borrar, si no? Ya. Mis, eres el secreto del fuego, entre otras cosas. Sí, entre otras cosas. Gracias, mis. Muy bien, continuamos. A ver, relaciona las alternativas que guarden correspondencia. Encadenó, no, ordenó el castigo. ¿Quién ordenó el castigo? Zeus. Convertir en ternera. ¿Quién fue convertir en ternera? El dios del fuego. Hefesto. Padre del teatro. Esquilo. Muy bien. ¿A quién relacionamos con esta imagen del fuego? Hefesto. Las cadenas. Prometeo. Zeus. Muy bien, hasta ahí terminen de copiar, por favor. Sí, yo terminé ya. Sí, ordena las palabras y arma las palabras secretas. La primera. Prometeo es el primero y el segundo es violencia. Ya, el segundo es violencia. De copiar hasta ya. Terminen de copiar hasta aquí para poder seguir. Más vale. Sí, Prometeo que era. Y ya terminamos ya. Y violencia. Y terminé ya. Ya, muy bien. Luis, yo también terminé. ¿A quién le falta? Luis, tenemos 8 minutos para terminar la clase. Ya, ¿a quién le falta? Su siguiente clase es a las 11:20. Muy bien, vamos a borrar, ¿ya? Ya, aquí ya saben que es violencia, ¿ya? Violencia. Continuamos, a ver. Padre del teatro griego, ya lo vimos. Esquilo. Esquilo. ¿Quién roba el fuego? Zeus. Hefesto. Hefesto, mis. Dios al que le roban el fuego. Hefesto. A Zeus. Hefesto, mis. Hefesto. Zeus no es el dios del fuego. Obra de Esquilo. Prometeo encadenado, los trabajos y los días. Prometeo encadenado en una montaña. Muy bien. El origen de la tragedia dice: grandes dionisíacas, elegía, cantar de gesta. Pequeñas dionisíacas. Grandes misla. Es el origen de la comedia. El origen. Pequeño dionisíacas. Pequeño mis. Quietas, la de mis. La de. Muy bien, continuamos aquí. Número 6. Le teme a la profecía de Prometeo. Zeus. La profecía de Prometeo. Titán que consuela a Prometeo. Océano. Océano. Rechaza su ayuda.
Le encargan dirigirse al país de las Amazonas. ¿A quién le dice? Corre, corre al país de las Amazonas. ¡Afo! ¡No! Número 9. Prometeo muestra interés y preocupación por... ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! ¡El hombre! Número 10. Periodo de auge del teatro griego. Siglas de... ¡Siglo de Pericles! ¡Siglo de Pericles! ¡Siglo de Pericles! A ver, en el chat, excelente, Iglesias Villavicencio Camila. Brenda, continuamos, Luana Galarza. Muy bien, en el chat, Brenda, con sus respuestas. A ver, vamos a ver quién más está por aquí. Luana Galarza, Brenda Surco. Muy bien, los chicos que están participando. Michael, Erailis, Gerald, Camilita Iglesias, Frank, Adela. Vayan copiando, chicos. Hasta ahí creo que ya terminamos. No, me va a hacer tarea. Muy bien, continuamos. A ver. ¿Va a dejar tarea o no? No, chicos. Porque aquí debajo tienen un pequeño... ¿Un formulario? Organizador. No, formulario. Un organizador visual. Vamos a ver de qué se trata. Terminen de marcar sus alternativas. Teatro griego. Teatro griego. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le falta? ¿A quién le falta marcar sus alternativas, chicos? ¿Nadie? Ya. Muy bien, aquí tenemos un pequeño organizador visual que nos dice el teatro griego, Dionisio, dios del vino, dramático. Esquilo, padre del teatro griego, inserta el deuteragonista Prometeo encadenado. Origen del teatro, grandes dionisíacas, pequeñas dionisíacas y la tragedia. Ese es un pequeño esquema. De alguna manera un poco más resumido lo que hemos visto el día de hoy. Muy bien, chicos, a ver. Ahora sí, ya. Se han desarrollado todas las actividades. Esas fichas, como han sido desarrolladas en clase, las envían al grupo, ya no al WhatsApp personal. Las envían al grupo. Chicos, el día de ayer, de verdad, yo configuré todos los grupos que tengo a mi cargo y el de ustedes no lo configuré, se me pasó. Mil disculpas, estaba en nuestra agenda. Sí, me quedé en la tarea. Sí, me quedé en la tarea. Yo le quería enviar y estaba en el chat. Yo también, yo te lo envié. Ya, chicos, mil disculpas. Ayer estaba en. Configuré los otros grupos y el de ustedes lo dejé solamente para que pueda escribir los administradores. Y se me pasó, chicos. Recién me di cuenta en la noche cuando llegué a mi casa porque el celular lo tenía en el bolsillo. Ya